Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy desarrollamos la sesión número 37 de la estrategia Aprendo en Casa, titulada Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Competencia: lee y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito: planificar, textualizar, revisar y escribir la versión final de una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Esta sesión es estructurada en dos actividades. La actividad 1, planificamos y escribimos la primera versión de una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. La actividad 2, revisamos y escribimos la versión final de nuestra crónica. El día de hoy desarrollamos la actividad número 1, planificamos y escribimos la primera versión de una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. A lo largo de nuestra historia nos hemos enfrentado a diversos desafíos y, para salir adelante, hemos tenido que adaptarnos a los cambios. De ese modo, hemos ido desarrollándonos. El 2020, particularmente, ha sido un año desafiante para todos. Hemos enfrentado la necesidad de poner en práctica acciones para proteger nuestra salud y la de nuestra familia, velar por la economía familiar, por la sana convivencia y ejercer la participación ciudadana. En ese sentido, es importante reflexionar sobre las experiencias vividas producto de la pandemia, pues el COVID-19 persiste y genera preocupación, haciéndose necesario seguir cuidándonos para no detener nuestro desarrollo. Por eso nos preguntamos, ¿cómo nos ha desafiado la pandemia y los hechos vividos en este 2020? ¿De qué manera desde nuestras potencialidades podemos afrontar exitosamente esos desafíos? ¿Qué nos proponemos y qué compromisos podemos asumir para continuar con nuestro desarrollo como país? Para relatar cómo enfrentamos los desafíos de la pandemia y compartir nuestras reflexiones y compromisos relacionados con el cumplimiento de normas en la nueva convivencia social, escribiremos una crónica del 2020 con una mirada esperanzadora para seguir construyéndonos como país. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es planificar y escribir la primera versión de una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos nuestra competencia de escritura y para ello seguiremos el proceso de planificación, textualización y revisión. Antes de comenzar, revisemos la siguiente lista de cotejo cuyos criterios guiarán tu proceso de escritura y además te permitirán evaluar la pertinencia de tu texto cuando lo hayas culminado. En esta lista de cotejo encontramos 9 criterios que guiarán nuestro proceso de escritura. Pero antes de empezar a planificar nuestro texto, conozcamos qué es una crónica. Etimológicamente, crónica deriva de la palabra cronos, que significa tiempo. Es decir, hace referencia a un relato que narra acontecimientos según su organización cronológica. Es por ello que su definición nos dice, la crónica es un texto en el cual se hace una narración basada en aspectos verídicos, los cuales se presentan en orden cronológico, de tal manera que el lector puede conocer el origen de unos hechos y el desenlace final de los mismos. Este tipo de género se diferencia de la noticia, pues la noticia aspira a la objetividad. En la crónica hay un componente subjetivo evidente, ya que el periodista ofrece su versión sobre unos acontecimientos. Así, la crónica es más creativa y literaria. Podemos encontrar 3 tipos de crónica: la crónica periodística, la crónica literaria y la crónica histórica. ¿Cómo puedo escribir mi crónica? Recuerda que para escribir un texto debes seguir los siguientes pasos. 1. Planificar. 2. Escribir el texto. Y 3. Revisar y corregir la primera versión del texto. A partir de este proceso, estamos listos para elaborar la versión final del texto. Iniciamos el proceso de planificación de nuestra crónica. Recuerda analizar la siguiente situación comunicativa. Este año, a causa de la pandemia global del COVID-19, el gobierno se vio obligado a tomar medidas extremas para frenar el contagio y tuvimos que enfrentar múltiples desafíos, los cuales provocaron reacciones y actitudes diversas, pues nuestra forma habitual de vivir cambió repentinamente. Si queremos seguir desarrollándonos como familia, comunidad y país, debemos evaluar el comportamiento que tuvimos frente a esa situación adversa que nos tocó vivir, con el fin de asumir compromisos a partir de la valoración sobre aquello que hicimos bien y lo que pudimos hacer mejor. Por ello, nos hemos propuesto escribir una crónica del 2020 en la que relatemos los hechos más desafiantes que vivimos durante la pandemia y que nos permitieron asumir compromisos para seguir construyéndonos como país.
Continuamos con la planificación de nuestra crónica. No debemos perder de vista esta situación para que podamos producir un texto que sea apropiado al propósito. Para garantizar la comprensión de la situación que nos ha motivado a escribir la crónica del 2020 y tengas claridad sobre la intención que persigue, debes responder las siguientes preguntas. ¿Qué escribiré? Escribiremos una crónica del 2020. ¿Para qué escribiré? Para asumir compromisos y seguir construyéndonos como país. ¿A quién está dirigido? A mi familia, compañeros y público en general. ¿Dónde lo difundiré? Lo difundiremos en nuestras redes sociales. Para poder escribir la crónica, necesitas tener ideas claras relacionadas con las características del texto y al tema del cual escribirás. Por ello, vamos a leer y analizar una crónica. Esta crónica lleva por título Daniel Manrique, el muralista de los vecinos que no pudieron despedirse. Antes de leer la crónica, respondemos las siguientes preguntas. ¿De qué crees que tratará el texto? Sobre la historia de Daniel, un artista urbano. ¿Cuál será su propósito? Narrar la historia y el sentir de Daniel al pintar a sus vecinos víctimas del COVID-19. Ahora analizamos la crónica y respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo es el título? ¿Es extenso o corto? ¿Es una frase o una oración? ¿Su modo es afirmativo, interrogativo o exclamativo? ¿Está relacionado con el tema? Presenta un título corto en forma de frase, la cual se expresa en modo afirmativo y relacionada directamente con el tema del texto. ¿Identifica si en el primer párrafo ya se relatan hechos? ¿A qué crees que se deba? ¿Qué recursos ha utilizado la autora para entrar en el tema? En el primer párrafo sí se relatan hechos, puesto que se trata de un texto narrativo. La autora realiza una sinopsis para contextualizar y presentar el tema. ¿Qué hecho se narra en el segundo párrafo? ¿Qué verbos puedes identificar? ¿Desde qué punto de vista se han narrado los hechos? En el segundo párrafo nos narran hechos relacionados a cómo Daniel conoció y descubrió su amor por el arte urbano. Utiliza verbos en tercera persona y el narrador es omnisciente. ¿Cuál es la reflexión que se hace en el segundo párrafo? En el segundo párrafo se reflexiona sobre el valor que tienen los artistas urbanos y la importancia de usar la pintura como medio para inmortalizar a una persona. Continuamos respondiendo las preguntas. ¿Qué hechos se narran en el tercer párrafo? El tercer párrafo nos narra hechos relacionados a cómo Daniel conoció e hizo amistad con un grupo de artistas y sus inicios en el arte urbano. ¿Qué hechos se narran en el cuarto párrafo? El cuarto párrafo nos narra hechos sobre las primeras manifestaciones artísticas urbanas de Daniel. ¿Cuál es la reflexión que se hace en el cuarto párrafo? En el cuarto párrafo se reflexiona sobre el hecho que si uno hace lo que más le gusta, tarde o temprano alcance el éxito. En el último párrafo se relatan hechos. ¿Cómo termina el texto? En el último párrafo se sigue narrando hechos. El texto termina mostrando que Daniel continuará su noble labor de inmortalizar a las víctimas del COVID-19. ¿Cuál es la estructura que presenta la crónica? Esta crónica presenta el título, entrada, cuerpo y cierre, estructurados en un inicio, un nudo y un desenlace. Continuamos con la planificación. Ahora generamos ideas para nuestra crónica. Ahora que ya conocemos las características de una crónica, podemos generar ideas para escribir la nuestra. Para ello, vamos a apoyarnos en las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré para escribir mi crónica? Utilizaremos un registro lingüístico formal en un nivel estándar. ¿Qué partes tendrá la crónica que escribiré? Tendrá un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Qué título podría sintetizar de manera creativa el contenido de la crónica? ¿Qué reflexiones y aprendizaje nos dejó la pandemia? ¿El título de la crónica lo expresaré de forma afirmativa, interrogativa o exclamativa? ¿Cuál es la manera más adecuada al propósito? El título será expresado en forma interrogativa. Esa es la manera más adecuada para lograr el propósito. ¿Cuál sería la forma más adecuada para iniciar la crónica? ¿Usaré una pregunta, una cita textual, una descripción o un hecho informativo? Mi crónica iniciará narrando un hecho informativo. ¿Qué hechos voy a relatar? Relataré hechos relacionados a lo que viví junto a mi familia durante la pandemia. ¿Cómo narraré los hechos que viví durante la pandemia y la forma en que enfrenté las nuevas situaciones? Narraré los hechos vividos durante la pandemia usando descripciones y en la primera persona del singular y plural. ¿Qué reflexiones añadiré a la narración de los hechos de modo que evidencien lo que me propongo seguir haciendo o hacer en adelante para contribuir al desarrollo de mi familia, comunidad y país? Se harán reflexiones sobre las lecciones aprendidas en cuanto a la importancia del respeto a las normas, asimismo el lado positivo de la pandemia. ¿Qué descripciones podrían servir para detallar las situaciones vividas en esta nueva convivencia social? Usaré descripciones de los aspectos psicológicos de los personajes de mi crónica.
¿Qué conectores temporales o adverbios de tiempo podría utilizar para secuenciar los hechos según el orden que se sucedieron? Usaré conectores temporales como después, luego, más adelante, en ese preciso instante, al mismo tiempo, mientras tanto, actualmente, por último, etc. ¿Qué reflexión final podría escribir de modo que evidencie una mirada esperanzadora y optimista del futuro para seguir construyéndonos como país? Mi reflexión será, todo problema o dificultad que se nos presenta es una oportunidad para fortalecernos y crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Después de realizar la planificación de nuestra crónica, estamos listos para escribir la primera versión de nuestra crónica. Ahora que ya tienes más claridad acerca de las características del tipo de texto que escribirás y que, además, cuentas con muchas ideas sobre el tema que desarrollarás, escribe la primera versión de tu crónica. Puedes apoyarte en los siguientes pasos. 1. Elige el tema. 2. Infórmate sobre el tema. 3. Escribe un borrador. 4. Redacta la entrada o introducción. 5. Elige un punto de vista. 6. Elige un lenguaje sencillo. Y 7. Escribe un título que sintetice el contenido de la crónica. Ahora elaboramos el diseño y formato de nuestra crónica. En esta silueta podemos identificar en la parte superior el título de nuestra crónica. Luego observamos la entrada del texto acompañada de una imagen. Esto corresponde al inicio del texto. Los dos párrafos siguientes corresponden al cuerpo de nuestra crónica. Esto vendría a ser el nudo del texto narrativo. Finalmente, el cierre de nuestra crónica, que corresponde al final del texto. Después de planificar y elaborar el diseño y formato de nuestra crónica, estamos listos para iniciar el proceso de escritura. A continuación te presento la versión preliminar de la crónica del 2020. Como podemos observar, esta primera versión está elaborada a partir de la planificación realizada. En ella podemos encontrar el título: ¿Qué reflexiones y aprendizajes nos dejó la pandemia? Los peruanos nunca imaginamos que el 2020 sería un año muy especial, pues desde el inicio nos sorprendió cambiando nuestra vida por completo. Esta sorpresa tiene un nombre bien marcado: coronavirus. Luego observamos el nombre del autor, en este caso David Rengif Ortega. Luego observamos tres párrafos que corresponden al cuerpo de nuestro texto y finalmente el párrafo de cierre. Ahora, envía tu crónica a tu docente para que la revise y te brinde comentarios para mejorarla. También puedes pedirle a alguien de tu familia o compañeros que te ayude a revisar tu texto. Espero que estas recomendaciones te permitan culminar tu trabajo con éxito. ¡Muchas gracias! Si te gustó este video, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!